Hoy es jueves 28 de diciembre del año 2023. ¿Tú vives con quién? Yo vivo con mi hermano, mi mamá y dos gatos. Sea que tus padres están separados. Sí. Y tú apenas tienes un hermano. Sí, solo tengo un hermano. ¿Cómo se llama? Luis Felipe Rodríguez. El mero nombre. Vea, usted va a ser abogada y los abogados tienen que estar muy claros en la redacción de los textos. Voy a aprovechar esta oportunidad para enseñarle el uso de la coma. Una Listo. simple coma la puede hacer a usted perder un juicio. Es muy Vea, cierto. vea esta frase. Vivo con mi mamá y mi hermano Luis Felipe. Primera frase. Segunda frase. Vivo con mi mamá y mi hermano Luis Felipe. Según la primera frase, ¿cuántos hermanos tiene usted? Uno. Uno. Y mi Según la... hermano Luis Felipe, que yo Por estoy eso. pidiendo nombre. Vivo con mi mamá y mi hermano Luis Felipe, lo que quiere decir que usted puede tener un hermano Francisco, puede tener un hermano Carlos y no vive con ellos. Ah, ya. Ahora pongamos la frase correcta. Vivo con mi mamá y mi hermano. Eso quiere decir que no tiene más hermanos. Luis Felipe. Aclara cómo se llama. En la primera frase sin la coma. Usted queda abierta a tener más hermanos. Porque mi hermano Carlos está en Miami y mi hermano Roberto está casado y en este momento está de paseo en California. Sí. Una simple coma. Ojo que usted va a ser abogada. Estudie cómo se ponen las comas para que no pierda el juicio por eso. Tiene todo. Bueno. Así será. Terminó el recreo. Seguimos. ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? A cambiar lo que me está afectando. ¿Y qué la está afectando? ¿Y qué vas a ver? ¿Yo acaso soy adivino? Pues digamos que yo tengo una enfermedad psicológica y eso me está afectando mi forma Tengo de una vivir. enfermedad psicológica. Oiga, eso como suena de bonito. Yo tengo una enfermedad psicológica. ¡Wow! No, usted simplemente tiene una tristeza, o tiene un miedo, o tiene un complejo, o tiene una culpa. Pero quítele eso de tengo una enfermedad psicológica cuántica. Sí, porque todas tienen la tristeza, la culpa. No, más bien quitemos esas emociones y verá que la enfermedad no existe. Ah, pues también. ¿A usted qué le pasa? yo tengo bulimia. Eso sí, bulimia. ¿Y la quitamos? Sí. Claro, pues quitémosla. ¿Vio todo lo que estábamos hablando de la coma? Ay, y yo que hablaba de la coma y yo le decía, ay, coma, y póngale la coma. Y usted ahora me dice que tiene problemas con la alimentación, Sí. de tanto comer. Bueno, entonces vamos a quitar la bulimia. ¿Qué más vamos a quitar hoy? No, pues es que la bulimia tiene muchas cosas que yo creo que al quitarla quita todo lo que me causa. Pues miremos las otras cosas a ver si Que es las como quita la bulimia o las quito yo. ¿Ah? la ansiedad, Ansiedad. ¿La quitamos también? sí, Quitémosla también. ¿Qué más? no, ya, Ya, ya es pues cuando yo empiezo yo creo a que preguntar. ya, Oiga, esta es que ya tiene sí, no sé qué tristezas. más, no, Tristezas. yo triste no soy. No, yo no digo que esté, pero puede tener tristezas. Pues todo el mundo tiene sus No, todo el tristezas, mundo no. pero Yo soy parte de todo el mundo y yo no tengo tristezas.
¿Usted no ha tenido tricedo en algún He momento? tenido, pero yo no tengo en este momento. Ah, bueno, pues yo no me siento triste, la verdad. Bueno, ¿tienen miedos? Sí. ¿Los quitamos todos? Pues yo tengo miedo como a fracasar, a Listo, no ser buena fracasar. abogada. Pero vente, que yo escribo aquí. A no ser una buena abogada. Y tengo miedo a como a no cumplir las expectativas que mis papás quieren. ¡Ay! Esta abogada acaba de decir otro error grandísimo. Porque Le repito la frase que usted dijo y quedó grabada. ay. Espérese, la repito. Miedo a no cumplir las expectativas que mis dos papás tienen. ¿En serio que usted tiene dos papás? Pues, o como se dice, pues Se generalmente dice. uno dice que son dos padres, Esa pero es, pues aunque padres. es. ¿Se dice padres o se dice papá y mamá? ¿Por qué? Porque estamos en la época de las banderas de colores, usted me entiende. Sí. LGBT. Y estos LGBT de banderas de colores andan buscando que les aprueben la adopción. Y si les aprueban estos abogados la adopción y la Corte de Justicia lo aprueba, entonces el niño podrá decir en la escuela que él es hijo de Roberto y Carlos, que sus papás se llaman Mario y Felipe. Sí. Entonces, para evitar confusiones, es mejor que usted diga mi papá y mi mamá. Suena un poquito más largo, pero es más claro. Sí, No se más presta claro. para malas interpretaciones. Sí, es verdad. Listo. Ahí la vamos corrigiendo de a poquitos. Miedo a no cumplir expectativas de mis padres. O mi papá y mi mamá. Lo estoy escribiendo. Y no, yo creo que ya, pues porque sí, esos son como los míos más fuertes que tengo. Bueno, espere que yo no he terminado de preguntar. No, no. ¿Tiene rabias, enojos, resentimientos? No. ¿Tiene culpas, remordimientos? Pues culpa de ser bulímica. Esa es, culpas. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Una bisabuela Murió mi y bisabuela. una tía, ¿Cómo llama la bisabuela? Rosalba. ¿Cómo llama la tía? Humelia. Humelia. Sí. Ella no tiene tocallas, ¿o sí? No. No, no tiene tocallas, es la única. Humelia. ¿Hermana de quién? De mi papá. Listo. Bueno, vamos a ver qué pasa si no cumple las expectativas de tu papá y tu mamá. En la Edad Media, en el Renacimiento, si alguien no cumplía la expectativa de papá y mamá, hacían una fogata ahí en el patio, invitaban a todos los vecinos y lo quemaban vivo. Pero usted no está en la Edad Media. No, menos mal. En la época de los indios chiroquis, pieles rojas, navajos, apaches, en el viejo oeste norteamericano, si alguien no cumplía la expectativa de papá y mamá, entonces los indios lo amarraban a un caballo salvaje y mientras el caballo lo arrastraba por la pradera polvorienta, los indios le lanzaban flechas. Pero usted no está allá. Los cowboys, le traduzco, los vaqueros, si alguien no cumplía las expectativas de papá y mamá, buscaban un árbol bien alto y lo colgaban de la rama.
hasta que dejara de sacudirse ahí esas piernas en el aire. Y después, con unos revólveres Smith y Wesson, le disparaban. Pero usted no está allá. En la época de la Santa y Sagrada Inquisición, si alguien no cumplía las expectativas de papá y mamá, esos curas, para darle gusto a Jehová, lo torturaban santamente. Le echaban aceite caliente por los oídos para que no escuchara las palabras de Satanás. Lo hacían sentar en una silla con clavos. Lo amarraban al potro y lo estiraban hasta que se rompieran los huesos. Pero usted no está en la Inquisición. En algunos lugares de Norteamérica, si alguien no cumple las expectativas de papá y mamá, lo sientan en una silla eléctrica, la conectan al tomacorriente y esperan a que se ponga como un chicharrón antioqueño. Pero usted no está allá. Entonces, yo no conozco a su papá y su mamá, pero yo quiero saber qué pasa si la hija no cumple las expectativas. Y mientras usted no piensa qué le van a hacer, yo tomo café. No es que me vayan a hacer, sino que lo que les cause a ellos. ¿Y qué les va a causar a ellos? A ver, ¿qué pues les puede causar a ellos? Como decepción. ¿Decepción? Yo pregunto. Sí. No, es que yo quiero, a mí me gusta mucho preguntar las cosas porque yo soy un fiscal y a mí me gusta preguntar. A los que son abogados. Sí. ¿Quién hizo a la hija de ellos? Ellos. Sí. ¿Y la hija que ellos hicieron está como ellos la hicieron, o no? Entonces, ¿por qué se van a desilusionar de una hija que ellos mismos hicieron? Eso es como... Porque ellos tienen unas ciertas expectativas y digamos que si uno no las cumple, pues de pronto los decepciona, pero pues sí, la van a seguir queriendo, no. Obviamente. Ah, la van a seguir queriendo, obviamente. Y entonces, ¿por sí, qué se desilusionaron de la hija? Si así la hicieron. Porque no cumplieron las expectativas ellos, que les querían. Ellos. Pero es que la hija, mire... Esto que tengo aquí es un envase, es un frasco, es un tarro. Imagínese que yo soy fabricante de estos envases. Tengo una fábrica, vendo por cantidad. Yo soy responsable hasta el frasco, hasta el envase, que tenga buena calidad. Pero lo que la gente pone en el envase, ya eso es cuestión de la gente. Yo les vendo el tarro. Su papá y su mamá pusieron el tarro, el cuerpo que usted tiene. Pero lo que el cuerpo tiene por dentro es un espíritu que vino a cumplir una misión. Entonces, solo usted como espíritu sabe qué misión vino a cumplir. Y vino a ponerlo a prueba a ellos. Cuando esos padres dicen, es que algunos hijos pagan muy mal, esos padres no saben lo que están diciendo. Porque pensaban que el hijo era una mercancía, pensaban que el hijo era un marranito, pensaban que el hijo era una inversión, un negocio. El hijo no es eso. Jesús, suponemos, fue hijo de José y de María. Ojo lo que va a pasar. La historia que le voy a contar, y aquí tengo la Biblia por si tiene dudas, se la leo. Sí. Ellos, José y María, judíos. Y como judíos, seguían todos los ritos judíos. ¿Cuáles ritos? Los judíos no pueden tener imágenes. Los judíos no pueden tener figuras.
Usted va a un templo judío y no va a encontrar ni un solo muñeco de yeso y de madera. Cosa que sí tienen los cristianos. Los judíos no. Pues un día casi echan de la escuela los rabinos a Jesús. ¿Por qué? Dibujó una figura con un trozo de carbón del fogón, de una fogata que habían hecho, en el piso dibujó la figura y dijo que era el maestro. El rabino se dio cuenta y llamaron a José y a María a ponerle la queja, que reprendiera a ese muchacho. Primera cosa, primer conflicto de Jesús con los rabinos. Segundo Sí. conflicto, está en la sinagoga y se puso a alegar con los rabinos. Eso era impensable en un judío, porque los rabinos lo que dicen, eso es palabra cierta. Pero Jesús se puso a discutir. Y tuvieron que venir José y María por él. Conclusión. Entonces, dos desilusiones de José y de María por Jesús. Los está desilusionando como hijo. Pero espere que hay más. Y se las puedo leer porque tengo aquí la Biblia. Sí, muy Miremos lindo. otra bien grande, otra desilusión bien grande porque fueron varias. Está Jesús predicando en una casa, porque él se iba en correría a predicar por los pueblos y venía a Galilea. Y venía a su casa a descansar. Pero a veces se quedaba en la sinagoga o a veces se quedaba en una casa vecina predicando. La gente le gustaba mucho como Jesús hablaba. Pues Sí. un día llegó y se metió a la sinagoga y empezó a hablar allá. Y unos metiches, unos chismosos, empiezan a decir, oye, ese que está ahí hablando no es el hijo del carpintero. Y no se llaman sus hermanos Santiago, Simón y sus hermanas no están entre nosotros. Y el otro le dijo, sí, ese es el hijo del carpintero. Y Jesús alcanzó a escuchar. Y les dijo una frase que usted se la sabe como abogada. Yo me la sé. Nadie es profeta en su tierra. Sí, como quien dice, yo estoy hablando y le suena raro. ¿Y por qué le suena raro? Porque es que nadie es profeta en su propia tierra. Vámonos a otro. Llegó Jesús y está en una casa. Y la gente se empieza a remolinar alrededor de la adentro de la casa. Y está la casa llena de gente. Y lo supieron María. Ahora le explico por qué José no lo supo. María y sus hermanos, porque Jesús tenía hermanos. Eran siete hermanos. Y está en la Biblia. A usted, yo sé que en la escuela le dijeron que él no tenía hermanos. Eso no es cierto. Eso es mentiras. Que él Aquí era único. eran siete hermanos. Y ahora va a entender por qué aquí en la escuela le negaron que tuviera hermanos. Pues se enteran María, ojo que digo María, no digo José, y sus hermanos de que Jesús ya había llegado y que estaba en la casa de doña fulana. Pues se fueron para allá María y algunos de los hermanos.
y tocan a la puerta. Alguien abre y María le pregunta, dígame una cosa, señor, mi hijo Jesús está aquí. Sí, señora, ahí está hablando, está allá adentro. Pues dígale que aquí está su madre y sus hermanos que vinieron por él. Y entonces esta persona que abrió entra hasta el patio y le dice, oiga Jesús, allá están tocando la puerta y dice una señora que es su mamá y que ahí están unos hermanos. Y ojo la respuesta de Jesús. Y también le puedo mostrar en la Biblia por qué Jesús respondió así. Jesús, escuchando al que le da la razón, le dice, mi madre, mis hermanos, mis hermanas. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi hermano? Y señalando a los que están ahí, dice, ustedes son mis hermanos, porque están escuchando lo que él le está diciendo. ¿Y por qué Jesús contestó de esa manera tan despectiva hacia sus propios hermanos? Porque los hermanos y su mamá no creían en él, lo trataban de loco. Aquí dice, se lo puede leer, está loco. Si quiere le digo en qué parte para que usted en su propia Biblia lo busque. Espere, pues le digo en cuál parte. Que como no me lo sé de memoria algunas cosas, las tengo que escribir. Claro. Entonces, espere, le digo dónde. Coja papel y lápiz. Mateo 13, 53 al 56. Sí. Marcos 3, 31. Mateo 12, 46. Lucas Sí. 8, 19. Sigo. Juan 2:1, 7:1. 2:1, 7:1. Juan. Sí, Sigo. Juan. Sigo. Marcos 3:20 al 23. Sigo con Juan. 7:1 al 10. Juan. Al 10. Y termino con Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles 1:12 al 15. Listo. Y le voy a decir en qué parte dice que Jesús está loco. Eso lo hice Eso lo Marita. dice Marcos 3:20 al 21. Dice que Jesús está loco. Pues eso dicen los hermanos. No le hagan caso que él está loco. ¿Y por qué decían eso? Recuerde que María, vuelvo y saco de la lista a José, y ahora le digo por qué lo saco. Eran muy judíos. Y ellos se sentían mal cuando Jesús se iba a discutir con los rabinos. Y ellos se sintieron mal cuando el rabino lo llamó a ponerle la queja de que Jesús había hecho la figura del maestro con carbón. Y entonces, en la fiesta más sagrada de los judíos, que es como decir la Semana Santa para los católicos, la de los judíos se llama la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. Es lo más sagrado. Sí. Pues resulta que los hermanos no les gustaba que Jesús se fuera para esas fiestas, porque sabían que le embarraba.
Pero no le cuento yo lo que pasó porque usted lo va a leer. Está en lo que le dije. Listo. Lo que pasó cuando Jesús dijo: voy para la fiesta. A los hermanos se les paró el pelo y le dijeron que no fuera. Sin embargo, él se fue al escondido. Se fue después de que los hermanos se habían ido y se les apareció allá en la fiesta. Conclusión. Jesús estaba pendiente de no desilusionar a sus padres. No. No. Jesús tenía su personalidad. Y él no podía tener la personalidad de los padres. Aurelio, ¿y usted por qué no mentaba a José? Se lo digo de una vez. José lo Jesús, apoyaba. ya se lo voy a decir por qué no. Jesús ayudaba al papá en la carpintería, siendo un muchachito. Era el mayor de los siete hermanos. Santiago era el que le seguía y era 4 años menor que Jesús. Cuatro. Pues Jesús tenía 15 años cuando le estaba ayudando al papá en la carpintería. Y el papá se fue para Séforis a hacer unos arreglos a la casa del gobernador. Y arreglando unas vigas del techo, le cayó encima una de las vigas y lo mató. Y Jesús queda de 15 años a cargo de la carpintería. Afortunadamente, un vecino le ayudó a Jesús a salir adelante. Un vecino. Porque el papá lo dejó huérfano a los 15 años. Por eso vas a ver que en muchas partes de la Biblia no mencionan a José. Ya Jesús estaba huérfano. Entonces Jesús tuvo que hacerse cargo de sus hermanos. María estaba en embarazo cuando murió José. Estaba en embarazo de Ruth, la hermanita menor de Jesús. Conclusión, Ruth no conoció al papá. La figura de No. papá que Ruth vio fue Jesús. Es Jesús. Por lo tanto, Ruth sí quería mucho a su hermano, porque era un papá. Pero llegó el momento en que ese papá dijo que ya tenía que ir a predicar. Él nunca dijo: soy Dios. Y cuando dijo: me voy a ir a predicar, era porque sus hermanos ya estaban grandes, en especial Santiago, que era el que le seguía. Pero acuérdese que ellos decían: él está loco, no le hagan caso. Porque los hacía quedar mal. Ellos descansaron cuando Jesús murió. Entonces, ¿qué es eso de que temo? No, usted es usted. Usted cumpla sus expectativas. Sus padres ya cumplieron la de ellos, que era tener una hija, y la tuvieron. Pero lo que la hija decida, lo que la hija haga, ya es cosa de la hija. ¿Sigue el ejemplo de Jesús? Sí, hay que seguir el ejemplo de Exacto. Y él nunca dijo: soy Dios. A Jesús lo endiosaron fuera de los seguidores. sí. En alguna parte él mencionó: Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? Si él fuera Dios, entonces, ¿qué sentido tiene decir eso? Cierto, ¿qué sentido tiene? ¿Será que el jefe de una empresa se deja crucificar de sus propios empleados? No. No, No tiene sentido. no. Los seguidores de Jesús torcieron la historia. Sí, eso se ha torcido mucho. Bueno. Entonces, a ver, seguimos. Vamos a cambiar todo eso. Pero déjeme tomar café, que usted me ha hecho hablar mucho hoy.
Tome café. Bueno, yo pregunto, lo de la bulimia fue porque la niña tomó la decisión de no defraudar a otros, ser flaca como otros. ¿Se burlaron de ella en la escuela? Sí. Lo que pasa es que yo, antes de ser bulímica, fui anoréxica y yo no comía nada, tuve depresión Y la y depresión está todavía para que la quitemos. no, la depresión ya no está. Bueno, entonces vamos a quitar eso. Porque dentro de 70 años usted va a estar sumamente flaca. Pero dentro de 70. ¿Para qué enflaquecerse desde ya? Dentro de 70 se le Cierto. van a poder contar hasta los huesos. Sí. Entonces, ¿para qué esqueletarse desde ahora? No tiene sentido. Bueno, último sorbito de café para empezar con la abogada. ¿Y dónde está estudiando? En la autónoma. Usted no sabe que a mí me tocó ver fundar la Autónoma. Sí, Claro, yo iba a las reuniones de no fundación a la sabía. Autónoma. ¿Usted sabe quiénes fundaron la Autónoma? No. Revoltosos de la Universidad de Medellín. Sí. La Autónoma es Dijeron como hija. que no vamos a crear eso. La Autónoma es hija de la Universidad de Medellín. Revoltosos. Y en la Universidad de Medellín había unos profesores muy templados. Había uno al que le decían Satanás. Estoy hablando de profesores de derecho. Sí. Satanás fue famoso. Y yo me iba para esas reuniones a escuchar a los que tenían la idea de fundemos nosotros una universidad para nosotros. Y lo Y hicieron. lo hicieron. Y de ahí viene la palabra autónoma, que nos vamos a independizar de la Medellín. Vamos a ser autónomos. Vea. Yo me sabía esa historia. Pues búsquela en internet. A mí me tocó verla en directo. O sea que sin querer soy fundador de la autónoma. Sí. A ver, ¿y eso cuántos años hace? A ver, yo calculo. Hace más o menos 60, entre 55 y 60 años hace eso. Eso tiene la autónoma. Mucho tiempo. Bueno, entonces cierra los ojos que vas a un ensayo. Voy a hacer un ejercicio comprobatorio de exploración de sentimientos, emociones y recuerdos. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Cuando eras niña o grande, triste o con miedo. 1. Dos, si era de día o era de noche. Tres, ¿con quién estabas? ¿Qué estaba sucediendo? Cuatro. Va a abrir la sala. No, porque se distrae viendo esta belleza. Son muchas las que viendo esta belleza han perdido el conocimiento. Bueno, yo estaba en el parque de la unidad con una amiga. Yo tenía por ahí 6 años.
Y entonces yo iba a pasar el pasamanos. Y cuando lo iba a pasar, no me fijé bien y me caí, pero era súper alto. Pues es que el parque es muy alto, entonces como me caí y me golpeé muy duro. Y en ese momento yo estaba sola en mi casa. Entonces, pues yo empecé a llorar y todo eso, mi amiga me estaba mirando, ella no sabía qué hacer porque ella también estaba pues pequeña. Y ella lo único que hizo fue como que buscar a un celador que pues cuidan acá en la unidad. El celador pues me cogió, pues me cargó así, así, y él pues vino acá a mi casa y como no había nadie, entonces nos tocó esperar un rato. Y ahí pues como que lograron contactar a mi papá. Y pues mi papá llegó, él estaba muy preocupado y todo eso, y pues me llevaron al hospital. Y pues al final no fue nada grave. Pero yo sentí mucho miedo porque estaba sola. Y ya. Quiero hablar un momento con tu mamá. Permítele que se exprese telepáticamente a través de tu mente. Sandra, la niña, ¿por qué estaba sola ese día que se cayó? Porque ella está trabajando. Estabas trabajando. Y Alcides también trabajando. Entonces, ¿quién Sí. está pendiente de la niña? Con todos los peligros que tiene una niña bonita en una casa sola. Nadie. Nadie. Imagínate que le hubiera pasado algo grave a la niña. ¿Cuál hubiera sido el remordimiento tuyo? Sí, hubiera sido mero remordimiento, pero no había nadie. Bueno, ¿qué quieres que la niña te perdone hoy? Que no era la intención de dejarla sola. Contéstame dos preguntas, Sandra. ¿La niña es fea o es linda? Ay, linda. ¿Y se lo has dicho alguna vez? No. Ah, vea, el caerse fue algo accidental. El tener usted que trabajar, pues es una imposición porque tiene que trabajar. Pero ¿cómo es que no tiene 30 segundos para decirle a la niña que es bonita? Ahí sí fallaste. Voy con la segunda pregunta. ¿La niña es tonta o es inteligente? Inteligente. ¿Y alguna vez se lo dijiste? No. Otro error que cometiste. Eso es más error que la caída de la niña. Entonces pídale perdón a su hija. Me perdona. Sandra, ¿tienes más hijos? Sí. ¿Y son menores que Marianita o mayores? Mayor. Son mayor. Con mayor razón, tenías que estar pendiente de la niña, de tu hija. El ver crecer a la niña, no hay plata con que pagarlo. Dime la verdad, ¿realmente necesitaban trabajar los dos? No. No, yo es que ya me contestó. Yo me imaginaba que no. Y usted me dio la razón. Otro motivo para pedirle perdón a la niña. Pensar que todavía estaba soltera y libre, autónoma. Ahora, Sandra, quiero hablar un momento con tu cuñada Humelia. Humelia, te saludo. Estoy haciendo un sondeo aquí acerca de Marianita. ¿Tu sobrina es fea o es linda? Linda, ¿Y tú se lo has dicho? sí, Eso es lo que no fue capaz la mamá. ¿Y es inteligente? ¿Te sientes orgullosa de tu sobrina? Entonces, por estar orgullosa, mándele desde la luz
cinco abrazos. Abrace esa sobrina linda e inteligente. Mientras usted la abraza, la abracha y la apapacha, yo tomo café. Apapache esa sobrina linda, que ha mostrado que es muy inteligente. ¿Qué más le quieres decirle a tu linda sobrina? Que iba a estar acompañándome siempre. Dígaselo. Sí, que va a estar acompañándome en todo momento y que no me va a dejar sola. Ah, no, eso vale 10 abrazos, Humelia. Eso con 5 no negociamos. 10. Pero abracitos no, abracitos lo doy yo a su sobrina bonita. No, dele 10 abrazotes, cariñotes de oso meloso. Porque vamos a seguir hablando de tu sobrina bonita. Hubo una parte de la vida de tu sobrina bonita en que ella quiso parecerse un esqueleto. Y usted me entiende de qué estoy hablando, Humelia. Pues démosle gusto por un momento. Simplemente para que ella vea lo que era parecerse un esqueleto. Entonces, como tú estás en la luz, Humelia, a ti te queda fácil allá en la imaginación de tu sobrina ponerle que sí, que logró ser un esqueleto, dejando de comer. Y ahora muéstrale su imagen en un espejo, Humelia. Ponle al frente un espejo para que ella se vea. Que ella vea la calavera, que ella vea los huesos, la columna vertebral, todo un esqueleto. Y dejemos que ella se mire un ratito en el espejo. Mientras ella se mira, yo tomo café. Ay, ya me imagino el perro en mi casa viéndole en ese espejo y diciéndole el lenguaje de los perros. Flaca, tírame un hueso. Ya me imagino. ¿Cómo te pareció, Mariana, la que está en el espejo? No me gusta. Si es que a quién le va a gustar. Si a la gente le gustaran los esqueletos, estaría el gentío en la puerta del cementerio haciendo fila para ir a ver esqueletos en el cementerio, porque lo muestran gratis. Y no hay fila, no hay nadie esperando ir a ver esqueletos. A Guanajuato, en México, van turistas a ver, pero momias, no esqueletos. Listo, Humelia, quítale ya el espejo. Ahora vamos a ponerle otra imagen. Una persona vomitando. Como es de asqueroso eso, como se ve y como huele el vómito. Entonces ahora ponle el espejo un video de Mariana vomitando. Y vomite, y más vomite, y ese vómito regándose así por todas partes. Y untada de vómito. Yo no voy a mirar porque como yo estoy tomando café, me daría asco tomarme el café viendo tanto vómito. Listo, Melia, quítale ya el espejo. Mariana, ¿cómo te pareció? Horrible. Horrible. Ahora te voy a contar una historia que no es cierta. Imagina que tú eres la directora
de un hogar para niños desvalidos, muchos de ellos huérfanos, y tú eres la directora de ese hogar. Y como estamos en época navideña, tú llegaste con unos costales llenos de regalos para niños, muñecas, carritos, avioncitos, trompos. Y filaste a todos los niños en el patio, en círculo, y pasaste repartiéndole a cada niño o niña un regalito. Y los niños estiraban las manos y tú les ponías el regalito. Y cuando ya diste la vuelta completa, volviste a pasar quitándole los regalos. ¡Ajá! Les hice creer que les iba a dar regalo. No, no se manejaron bien. A ninguno le voy a dar regalo. Y empiezas a quitarle las muñequitas, los carritos, los avioncitos, el trompo. Yo te pregunto, ¿cómo se sienten esos niños? ¿Bien o terrible? Se Terrible. sienten terrible. No hay palabras Sí. para describir lo que esos niños están sintiendo cuando tú les quitas los juguetes. Ahora quitemos lo de los juguetes, pongamos comida. Son niños desvalidos, muchos tienen hambre. Y tú llegaste con natilla, buñuelos, comida. Los hiciste poner en fila, en círculo, y empezaste a pasarles dándoles natilla, buñuelos, en fin, bizcochitos. Y cuando diste la vuelta completa, antes de que ellos empezaran a tragar, pasaste corriendo. ¡Ja, ja, ja, ja! Les hice creer que les iba a dar comida. Se lo quitaste a todos y lo tiraste a una caneca llena de aguamasa. Y esos niños ven cuando tú tiras eso a la guamasa, a la caneca. Te pregunto, ¿cómo se sienten? ¿Bien o terrible? Terrible. Muy bien. Ahora sí, vamos a tu cuerpo. Tu cuerpo es ese hogar del que estamos hablando. Usted no es brazo. Yo le puedo quitar un brazo a Mariana, asumiendo que yo soy cirujano y Mariana no deja de ser Mariana porque yo le quité un brazo al cuerpo. Le puedo quitar las dos piernas y Mariana sigue siendo Mariana porque Mariana no son las piernas. Le puedo quitar las dos orejas, media nariz y Mariana, usted sabe que es cierto, sigue siendo Mariana porque Mariana no son las orejas ni es la nariz. Eso es el cuerpo. Esos son los niños del ejemplo que yo te puse. Pues resulta que a las células les da hambre. Y tú llegaste un día y cenaste el almuerzo, la sopa, el seco. Las células se pusieron felices de ver que tú les estabas enviando por el sistema digestivo comida. Y cuando ya las células iban a empezar a alimentar con eso, tú pasaste, ja, 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 les hice creer que les iba a dar comida y te fuiste para el baño y tiraste todo eso a la caneca, a la guamasa, al sanitario. Yo pregunto, ¿cómo se sintieron esas células? ¿Bien o terrible? Terrible. Exacto, porque es que tú estás administrando ese cuerpo. Tú no eres el cuerpo. Tú eres la que lo está administrando. El universo te nombró directora de ese cuerpo. Puso bajo tu responsabilidad ese cuerpo. Entonces le pides perdón a todas esas células que engañaste, que te burlaste de ellas. Por un momento siente lo que sintieron esas células. Mientras tú lo sientes, yo tomo café. ¿Te arrepientes y prometes no volverlo a hacer? Sí, me arrepiento. Listo. Prometido no volverlo a hacer.
Ahora vamos a encontrar qué estaba causando la ansiedad. Porque en el fondo la ansiedad es un temor a algo. Eso es la ansiedad. Un temor al que dirán, un temor al futuro, un temor a qué va a pasar, un temor si lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Eso es la ansiedad. Y vamos a ver si lo vas a lograr o no. Nos vamos a ir al futuro. Tú eres espíritu. Tú no eres ese cuerpo. Tú eres espíritu. Y como espíritu tú puedes volar. Como espíritu tú te puedes ir al futuro, al pasado, a tus vidas anteriores. Pero nos vamos a ir al futuro. Observa en el espejo del tiempo tu vida. Y vamos al momento en el que tienes 30 años. Primero, observa si sigue siendo bonita como cuando tenías 20. Sí. Muy bien. Ahora, observa con quién vives. ¿Vives todavía con tus padres? No. Ya no. ¿Terminaste aquella carrera que estaba haciendo derecho? Sí. ¿Cómo vas? Bien. Bien, ahora avancemos más en el futuro. Vamos al momento en el que tienes 40 años. Observa tu vida en el espejo del tiempo y dime cómo vas. Observa si esa cuarentona todavía sigue siendo bien bonita como cuando tenía 20. Sí. Observa si esa cuarentona ya se enamoró y se casó. Sí. Muy bien. Observa si eres mamá. Busca a ver si hay algún bebé por ahí. Sí. Muy bien. ¿Y eres una mamá feliz? Sí. Bien. Ahora avancemos más en el tiempo. Tienes 50 años. Observa si todavía trabajas o ya te pensionaste. Todavía trabajo. Todavía trabajas. ¿Fuiste feliz con tu profesión? Sí. Muy bien. ¿Cómo van tus hijos? ¿Ya están en la escuela? Sí, ya están en la escuela. Muy bien. Bueno, yo tengo curiosidad por saber si eres abuela. Vamos al momento en el que tienes 70 años. Observa si aquella belleza que tenías a los 20 todavía se conserva algo. Sí. Todavía se conserva. Un poquito arrugadita, pero todavía se conserva. Sí. ¿Eres abuela? Sí. Muy bien. ¿Y eres como mi abuela, una abuela bacana? Sí, una vela Maravilloso. bacana. Bueno, abuela, vamos al final ya de la vida, al momento en el que te tienes que ir porque te están esperando al otro lado. Observa quiénes te están despidiendo de este lado. Mis nietos, mis hijos. Están mis hijos y mis nietos. Ajá. Entonces, despídete, porque al otro lado te están esperando. Que la luz perpetua brille siempre para ti. Vete en paz. Y observa quiénes salen a recibirte al otro lado.
Observe si sale la abuelita Rosalba o la tía Humelia. Sí. Sí salen la bisabuela Rosalba y mi tía Humelia. Y ahora que salen a recibirte, ¿cómo te sientes? En paz. Ahora que ya llegaste otra vez al origen, a la casa, a tu esencia, ¿qué mensaje le quieres enviar desde la luz a esa jovencita de 20? Que todo va a estar bien, que no tenga miedo. No tengas miedo, todo va a salir bien. Entonces retírale todos los miedos, todos. Retírale el miedo que ella tenía a fracasar. Retírale el miedo que ella tenía a no ser una buena abogada. Retírale el miedo que ella tenía a no cumplir expectativas de otros. Retírale todo eso. ¿Qué otro consejo le quieres enviar? Que le quiera mucho y que sea buena persona y que ayude a los demás. Listo, quiérete mucho. Eso es lo más importante, que esa jovencita se quiera. ¿Consideras que esa jovencita ya está lista para continuar la segunda fase de su vida? Sí. ¿Te encargas tú de regresarla de la experiencia bien feliz, bien motivada, bien empoderada? Sí. Listo, entonces regresa la bien empoderada, con autoestima bien alta, la futura abogada espectacular. Regrésala bien feliz y bien optimista. Más feliz que una lombriz. Hola. Hola. ¿Cómo va la licenciada? Bien. ¿Qué sensación tienes? Como de liberación. De liberación. Sí. Entonces te hago la pregunta que la hago a todas las licenciadas y a todas las liberadas. ¿Permites compartir la experiencia con otras liberadas? Sí. Bueno. Entonces te mando la película dentro de un rato. Al WhatsApp. Listo. ¿Qué le quieres decir a tus fans, a tus admiradores? Que crean en ustedes. Sean como Jesús. Eso es confianza, eso es autoestima. Sí. Bueno, entonces me despido. Chao, muchas gracias.